queridos amigos, estamos llegando también al final de nuestro mes. Siempre la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro. En este día leemos de el profeta Amós. Estamos en el capítulo 7, versículos 10 al 17. Amasías, el sacerdote de Betel, mandó a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós conspira contra ti en medio de la casa de Israel. El país ya no puede tolerar sus palabras, porque él anda diciendo: Jeroboam morirá por la espada, e Israel irá a cautiverio lejos de su país. Después Amasías dijo a Amós: vete de aquí, vidente, refúgiate en el país de Judá. Gánate allí la vida y profetiza allí, pero no vuelvas a profetizar en Betel, porque este es un santuario del rey, un templo del reino. Amós respondió a Amasías: yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino pastor y cultivador de sicómoros. Pero el Señor me sacó de detrás del rebaño y me dijo: ve a profetizar a mi pueblo Israel. Y ahora escucha la palabra del Señor. No profetices contra Israel, no vaticines contra la casa de Isaac. Por eso el Señor dice: tu mujer se prostituirá en plena ciudad. Y así continúa. Queridos hermanos, aquí el profeta Amós, que está anunciando y que está diciendo cambio ciertamente. Y aquí el rey, justamente a través del sacerdote, porque también este sacerdote que está al servicio del rey, ese es el peligro siempre, queridos hermanos, cuando el profeta o el sacerdote en este sentido ya no puede decir, tiene que quedar calladito, sin derecho y negocio. Y dice luego: pues, este es el santuario del rey. Va a vender, le interesa. Ave orero, eta la orero, esea. Haro ya pota orero ya posea. Amós le dice: mira que yo no soy ni profeta ni hijo de profeta. El Señor me llamó ahí, de entre el rebaño de las ovejas, cultivador de sicómoros, de plantas allí. Pero shea yugo anga, porque ñandillara serenois, ñandillara je IPM, pecambia janguas, apella popona janguas. La pendera pisa cuerandi, ani la pende monda, ani la pende yapu, ani la pende yapo, la pende yapo, sea pemomboria, jupa, la pende la pisa cuerame. Evidentemente que esto no le gusta ni a Amasías ni al rey. Vete de aquí, vete. Y él, coste que no es luego del norte, ¿verdad? Sino que él es de Judá, está viniendo de Tecoa, al sur, a 7 kilómetros allí de Belén. A Epeyo, a Moistemo, Briojo, o Eiju, ¿verdad? Queridos hermanos, si esto se repite en nuestra historia, en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestra iglesia, en nuestras capillas, o en nuestro país, tal vez también puede ser que en nuestro país se repitan estas cosas, entonces pidamos que hoy la gracia del Señor descienda sobre nosotros, nos convierta y nos ayude a anunciar lo que el Señor verdaderamente quiere para que cambiemos. Que la bendición del Señor descienda sobre todos nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.